¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magios Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magios Initiative. El día de hoy voy a hacer la revisión de esta figura de McFarlane Toys. Es el spawn especial de la campaña de Kickstarter que estuvieron haciendo durante el año pasado. Yo recibí esta figura hace cosa de 3 meses. Quizá no había podido hacer la revisión. Se me han estado acumulando ahí varias figuras para hacer la revisión. Pero decidí sacar este video antes que los demás, pues porque es una figura un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados en Magios Initiative. No es una figura que se pueda encontrar, digamos, de manera masiva. Entonces, pues por eso es un poquito especial. Yo, como les comenté, ya recibí esta figura hace cosa de 3 meses, pero hoy que estoy grabando el video finales de mayo, me parece que no todas las personas que apoyaron la campaña han recibido todavía la figura. El proceso durante la creación de la figura fue bastante bueno porque McFarlane estuvo dando muchas actualizaciones sobre el desarrollo, pero cuando llegó el proceso del envío se volvió todo un cagadero. Se recibían números de guía que no se actualizaban. Yo en mi caso, por ejemplo, no recibí nunca un correo de parte del equipo de la campaña, sino hasta que tuve que contactarlos directamente, me respondían con la información, ¿no? Pero todo el proceso fue un cagadero, hasta como les comento, ¿no? Hoy finales de mayo, casi medio año después de que se empezaron a enviar las figuras, todavía no han terminado el proceso de envío. Esperemos que eso mejore para la siguiente campaña, pero bueno, pues estamos aquí para hablar de esta figura. Lo que están viendo ahorita es parte del empaque. El empaque no lo voy a tocar tanto porque finalmente ya hablé un poquito del empaque cuando hice el unboxing. Si quieren ver el video, les voy a tratar de poner de alguna manera el link a ese video. Me voy a ir directamente a la figura, también porque el empaque es tan grande que se sale un poquito, bueno, como están viendo, se sale de mi espacio de grabación, entonces no se va a apreciar bien. Entonces nos vamos a ir directamente quizá al empaque, no sé cómo llamarlo, el empaque final de la figura, y de ahí pues hacer el review normal. Entonces pues esta es la revisión, vamos a ver qué tal está la figura. Ya pude jugar un poquito con ella, siempre yo juego antes con las figuras antes de hacer la revisión, después las reempaco pues para poder hacer el video. Pero bueno, vamos. ya tenemos aquí el empaque de la figura. El empaque trata de emular la figura de hace 20 años, una de las figuras clásicas de Spawn. Entonces trata de emular todo esa vibra. Finalmente, el proyecto en sí es tratar de emular esa figura, tratar de hacerle, digamos, un homenaje a esa figura, un auto-homenaje. McFarlane finalmente se hace un auto-homenaje. Entonces, pues esta figura precisamente es eso. El empaque se ve exactamente a cómo se veía la figura. Es la primera figura de Spawn que tengo. Yo no soy muy fan de Spawn, nunca he sido muy fan de Spawn. Por eso pedí la versión clásica, porque es la que más reconozco. Y finalmente también, pues porque es la única que tenía la máscara, ¿no? No sé si en los cómics actuales, y bueno, ahorita que está lanzando su nueva línea de cómics, McFarlane, el Spawn ya no lleva máscara, pero pues esta era la única versión que traía máscara. Y fue la razón por la que me fui por esta versión. Como les comento, yo no soy muy fan de McFarlane, no soy muy fan de Spawn, pero lo que sí me llamó la atención fue todo ese proceso que les había comentado anteriormente, durante todo el proceso que se estuvo dando la campaña, durante el proceso que estuvo la campaña abierta, las actualizaciones, los extras que iba incluyendo. Todo eso como que se me hizo, pues sí, que valía la pena, y pues por eso decidí apoyar la campaña. Finalmente también es una figura de $40, que también es parte de lo que voy a estar mencionando en unos momentos. Pero esto es lo que como viene ya la figura, como les comento, tratando de emular esa figura clásica de hace más de 20 años. Parte de lo que viene la figura, ahorita vamos a ver primero los accesorios que vienen fuera del empaque, que finalmente son los extras o parte de los extras. Y nos viene un certificado de autenticidad. Ahí, bueno, dice gracias por participar, bla, bla, bla. Ahí la parte que les comento, la primera campaña de Kickstarter de McFarlane. En 2020 viene firmado por McFarlane. Bueno, pues este es un certificado de autenticidad de la figura. Después nos viene este checklist, que también lo mencioné, lo mostré un poquito cuando hice el unboxing, en donde hacen la comparativa de articulaciones de la figura original del 94 a el remasterizado de 7 pulgadas, el tamaño 5.5, 7 pulgadas, todo lo que incluye.
y todo lo que no incluía la versión original, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es parte también de lo que es la campaña. Como les comento, vamos a ver primero los accesorios que vienen fuera del empaque final, que es la espada, una espada que está bastante bien esculpida, se ve muy bonito la pintura verde ahí fosforescente, muy contrastante, los símbolos de Spawn por acá, la calavera acá, entonces se ve bastante bonito, está muy muy bien esculpido, pero como ven ahí el plástico pues está como medio deformado, habrá que aplicarle un poquito de calor para poder enderezarla del todo. Aquí tiene un truco, está un poquito fuerte, pero esto se quita el mango para poderla deslizar sobre la mano, que entre la mano y después ya poder poner de nuevo el punto más bajo de la espada. Otro accesorio que viene es este efecto de poder, es un plástico flexible en un color verde fosforescente, transparente, translúcido, se ve bastante padre. Aquí yo recuerdo, y aquí a lo mejor me estoy equivocando, que cada versión diferente del Spawn, o sea, la versión clásica, la versión moderna y la versión que ellos llaman Artist Proof, iba a traer un efecto de poder diferente, pero me parece que tanto, al final de cuentas, tanto el clásico como el moderno traen este mismo efecto de poder. Pero según yo recuerdo, sí había anunciado en la parte de los extras que iban a ser diferentes los efectos. Nos incluyen esta daga igual en, ¿cómo le llaman? Necroenergía o algo así se llama. Pero bueno, es un plástico transparente, translúcido en verde. Y el último accesorio que nos incluyen es una de las cabezas extras. Esta cabeza que está bastante bien esculpida, muy bien pintada, parte de lo que caracteriza a McFarlane, con la boca abierta y se puede ver la parte de energía verde, los ojos en un verde fosforescente bastante padre. Ahí se ve la piel, el cráneo, ahí parte del hueso. Y es parte, aquí esta es un buen ejemplo, aquí va a ser un buen ejemplo porque es parte de lo que no entiendo por qué en la figura normal viene separado el cuello de lo que es la cabeza. Todas las cabezas adicionales las hizo así, con el cuello y la cabeza juntas, en donde pues parte de lo que McFarlane, las preferencias de McFarlane es que él prefiere la estética sobre la posabilidad, entonces pues no, nos da una figura preposable, digámoslo de alguna manera, y esto es el cuello, la cabeza con el cuello pues es una muestra de eso, ¿no? Entonces no entiendo por qué si había hecho ya por acá con la figura normal el cuello y la cabeza separadas y pues por acá hace esto, ¿no? Está muy bien esculpida, muy bien pintada, pero pues ahí sí me hace mucho ruido esta parte que está unida. Entonces esos son los accesorios que vienen fuera del empaque. Y bueno, ya teniendo aquí la figura de Spawn fuera del empaque, y como les comento, yo generalmente juego un poco con las figuras antes de hacer la revisión. A primera instancia, la figura está muy bien esculpida, muy bien pintada. Lo que le falla mucho es la articulación, y creo que de lo que muchos se han quejado es la capa. La capa, siendo de plástico rígido, sí restringe mucho en la cuestión de la articulación, la cuestión de la posabilidad, especialmente en la parte de los hombros. Cubre totalmente los hombros, entonces pues no va a poder levantar los brazos. Pero a final de cuentas, pensemos y recordemos que este es un homenaje a esa figura de hace más de 20 años. Hubiera estado padre que hubieran considerado la posibilidad de tener la capa clásica y una capa de tela, que pues ahorita es lo que se está usando en las figuras de esta escala, pero pues no pasó y pues es lo que tenemos, ¿no? Más adelante quizás saquen capas custom para poderla adaptar. Otra cosa de las que también se han quejado es de que yo no recuerdo, personalmente yo no recuerdo, no he visto los videos de actualización, pero muchos han comentado que McFarlane había mencionado que la capa iba a ser removible. A final de cuentas no, está pegada, entonces también es parte de lo que se han estado quejando, porque he visto videos que cuando le quitan la capa dejan agujeros en la parte de atrás y en la parte acá de donde están sujetas las calaveras. Entonces, pues ahí ya es cuestión de gusto si uno quiere customizar la figura para poner una capa de tela, pues a lo mejor le resulta mejor. Entonces, pues esta es la figura. Me gusta mucho la figura y lo que había dejado pendiente, pensando que es una figura de $40, deja muy, muy atrás a otras figuras del mercado, ¿cómo mencionarlo? Mercado masivo, ¿no?
específicamente Hasbro con sus Marvel Legends, ¿no? Lo que ellos llaman deluxe, que están alrededor de los $40, a veces más de $40, no le llegan a los talones a una figura como esta, ¿no? Todo lo que he comentado, la pintura, el esculpido, es muy, muy, mucho, muy superior a una figura de Hasbro en este rango de precios. Una figura de $40, así como tal. No es una figura premium, se siente premium por el empaque, pero al final de cuentas es un McFarlane muy parecido. Ya teniendo en mano, se parece, se siente mucho como los DC Multiverse. Ahorita vamos a hacer la comparativa con uno de ellos. Pero lo que sí, el esculpido, la pintura, deja mucho, mucho, muy, muy detrás a figuras parecidas, ¿no? Y también en la cuestión de los accesorios, ya vimos algunos accesorios, lo que es la cabeza extra, el efecto de poder, la daga, la espada que la tiene sosteniendo ahí, y vamos a hablar, ya que estamos en esto, pues hablar del resto de los accesorios. Vamos a poner a Spawn por acá, porque como les comento, está bastante pesado por la capa. Y uno de los accesorios, pues es el arma, esta que están incluyendo, viene pintada, a diferencia otra vez de Hasbro. A lo mejor muchos me se van a quejar en la sección de comentarios de cómo comparo esto con Hasbro o si soy un lamehuevos de McFarlane. No, no es así, pero pues ahora sí que las cosas como son. Hasbro, cuando mete armas en las figuras, generalmente no las pintan. Si bien les va a los que compran Marvel Legends o las de Star Wars o las de G.I. Joe, vienen en colores oscuros, pero muchas veces vienen en colores chillantes como si fueran armas de juguete. Aquí sí está totalmente pintada. El esculpido es bastante, bastante bueno. Todos los detalles se pueden ver ahí. Yo no soy especialista en armas, pero pues se ve mucho, mucho detalle ahí en el arma. Viene con un deslavado, con un wash la pintura. No es una pintura plana. Y la parte gris, ¿no? También la parte gris, la parte plata, también ahí se ve bastante deslavado y muy bien los efectos de pintura. Sí, viene aquí, por ejemplo, como pueden ver, el cañón, sí, debe ser uno de los cañones, viene doblado, pero pues nada que parte de un poquito de calor mejore esto. Entonces, esta es la, digamos, el arma principal. Otra cosa, pues muy McFarlane, no sé por qué un tipo místico llegado del infierno pudiera llegar a necesitar armas de fuego, pero pues McFarlane, al final de cuentas. Viene también con seis pares de manos en total, dos que vienen en la figura, que son estas, que son como manos en ataque, manos abiertas, extendidas. Igual la pintura, aunque estén detalles muy pequeños, pero la pintura es bastante buena. Aquí podemos ver la parte de lo sombreado, el parte esculpido, los picos que tiene pintados. La pintura no tiene ahí alguna falla de registro. Todo muy bien sombreado, entonces muy muy bien aplicada la pintura y el diseño y los detalles de esculpido. La articulación, aquí lo vamos a estar viendo, viene en un perno articulado en la parte de la mano, entonces solamente va a poder hacer la mano hacia arriba o hacia abajo, no vamos a tener la posibilidad de hacerlo a los lados. Nos viene la derecha e izquierda, derecha e izquierda también para sujetar la espada, que como les había comentado, la espada se desensambla para poder introducirla y después volverla a armar una vez que está ya en posición. Entonces, de igual manera, la pintura, los efectos de sombreado están bastante bien aplicados. Y después nos incluyen este par de manos que vienen entreabiertos. Estas par de manos están pensadas para poder sujetar el arma o para poder sujetar el efecto de poder. Esto debe de ser, creo que esto debe de ser en la otra mano. Esto tendría que ir algo así. No sé si sea específico de alguna de las manos, pero finalmente la lógica es que vaya así, ¿no? Sujetándolo y que dé el efecto que está disparando el poder. No sé si también en la parte del puño, que a lo mejor se ve mejor, como si estuviera lanzando el. A lo mejor sí se ve mejor. Se ve un poquito más natural. Entonces, pues esas son las manos que nos incluyen. También nos incluyen la clásica base de McFarlane. En este caso, pues tiene el logo de Spawn. La leyenda de la que se jacta mucho McFarlane. Figura rompe récords. Y del 94, que fue la figura original, al 21, que es este año actual. Entonces, son todos los accesorios que nos incluyen. Hablando ahora en cuestiones de la figura ya como tal. Vamos a ver la articulación, que creo que es el punto no débil, pero sí el más limitado. La cabeza, como les había comentado, se las voy a tratar de retirar. Aquí podemos ver
que la cabeza y el cuello vienen en dos partes individuales, en donde va a permitir el movimiento de la cabeza separado, independiente de lo que es el cuello. El cuello también viene aquí en este perno por dentro, que es parte de lo que yo no entiendo, porque si ya había hecho ya esta cabeza con estas articulaciones, en donde esta forma del cuello, que es parte otra vez de lo que McFarlane le gusta hacer, poner las figuras preposadas, pues ¿por qué no lo hizo acá? No, sí, entiendo que a lo mejor se podía haber roto un poquito la ilusión del esculpido, pero pues allá adentro no te vas a estar fijando si tiene o no esta separación. Entonces, creo que sí, esta es una de mis principales quejas. Para mí personalmente, me hubiera gustado mucho que la cabeza hubiera estado de manera individual para poder posarlo de mejor manera. Pero bueno, la cabeza entonces viene el cuello, articulación en la parte superior de la cabeza, o la unión de la cabeza y la unión al cuerpo. Esto va unido en el perno y, como lo que les decía, viene preposado, entonces hay que ponerle una posición específica para que no se vea ningún tipo de apertura. Por ejemplo, aquí ya se rompe un poquito el esculpido, que es lo que no le gusta a McFarlane, pero pues digo, es algo mínimo que, si en otras partes se va a ver igual, pues no entiendo por qué ahí no pudo haber hecho lo mismo. Los brazos, otra vez la capa lo va a estar limitando, las sombras de la capa, los brazos los va a poder levantar hasta ahí, hacia el frente hasta ahí, menos de los 90 grados. Tiene corte en el bíceps, ahí podemos hacerlo girar. Tiene un punto sencillo de articulación en el codo, en donde va a llegar apenas a los 90 grados. Tiene una articulación también en el codo que va a permitir el giro. Las muñecas que ya vimos solamente en el perno articulado, solamente para arriba o para abajo. Todas las muñecas vienen articuladas de igual manera. Parte otra vez. A mí no me causa mucho problema, pero sí veo que a mucha gente le da, pues no le gusta esta parte, el torso preposado otra vez. En un punto, esto sí me acuerdo, en algún punto al inicio de la campaña se manejó la posibilidad de que esto fuera de material flexible, que lo maneja mucho en los multiverse, pero pues aquí con su bebé, con Spawn, no lo quiso hacer y pues el torso está de alguna manera doblado o preposado otra vez. Tiene solamente articulación en la cintura, puede poder un poquito balancear y hacia atrás un poquito, hacia adelante también un poquito la flexión, pero pues esta parte es la más limitada. Las piernas hacia afuera hasta ahí, mucho mejor que muchos Spider-Man que yo he visto. Hacia adelante sí está muy limitado, menos de los 90 grados, hacia atrás también. Y lo que les comento, ¿no? Si iba a dejar que se viera este tipo de aberturas para la articulación, no entiendo por qué, pero bueno, ya estoy ahí divagando mucho. Las rodillas, doble punto de articulación, que aquí, bueno, la capa va a dificultar un poquito, pero ahí está el rango que podemos tener de la doble articulación en las rodillas. Tiene articulación en la parte baja de la bota, en donde se une con la banda esta de púas. Las piernas igual en pernos articulados, perdón, los pies en pernos articulados, hacia arriba y hacia abajo, y un poquito de balanceo. Y la parte del empeine. Y lo que se me olvida, el muslo no tiene corte en el muslo, pero igual que las multiverse, tiene ahí, por ejemplo, un poquito de movimiento. La capa y es parte también pues de plástico rígido, puede doblarse, tiene ahí unas bisagras, puede doblarse atrás hasta este punto. Se ve bastante padre, pero ocupa mucho espacio en la parte de atrás. Así se sostiene por sí mismo, la capa va a servir como punto de apoyo y hacia adelante. Me hubiera gustado también que se cerrara un poquito para que pareciera como más capullo, pero es lo máximo que llega, ¿no? Aquí ya no se puede porque si uno lo está forzando, pero pues es la articulación que tiene. Como les comento, quizás el punto más limitado de la figura, pero se entiende, ahí ya es cuestión de cada quien. Yo lo entiendo por el detalle, el diseño mismo de la figura. No estoy seguro que si no tuviera la capa, bueno, los brazos hubieran tenido mayor flexibilidad, mayor posabilidad, pero lo que sí no entiendo, y este sí es queja personal, es la parte de la cabeza extra, ¿no? Que sí se ve muy bien. Aquí va a servir que la ponemos. Pero solamente se ve bien
si está en una cierta pose. Por ejemplo, ahí se ve muy limpio el corte, no tiene ninguna abertura. Si se llegara a querer que gira hacia este punto, bueno, pues está ahí. Esto se hubiera solucionado haciendo este tipo de cosas. El cuello se mantiene de manera fija y solamente se mueve la parte de la cabeza como tal. Pero bueno, pues parte del McFarlane siendo McFarlane. Entonces, esa es la articulación. Ahora, la cuestión de esculpido y pintura, y aquí es donde la figura tiene sus mejores puntos. Como pueden ver, el esculpido es bastante bueno, es un diseño muy simple en el cómic, y bien pudieron haberlo hecho, se ve como si fuera un spandex, como si el detalle del traje fuera tela, pero no, aquí fueron más allá y todas estas líneas, la división entre el blanco, el negro y el rojo están esculpidas, no solamente es pintura, como por ejemplo podríamos ver en una figura así, en donde es el cuerpo pues genérico y solamente trae aplicaciones de pintura, no, aquí sí, todas las divisiones que puedan llegar a ver. Las divisiones entre el negro, blanco y rojo están esculpidas en toda parte del cuerpo, en los guantes aquí está esculpido. La única que es pintura es en esta parte, las líneas de los brazos, pero de ahí en fuera todo, todo, todo está esculpido. Todo lo que pueden llegar a ver está esculpido, la máscara está esculpida, se siente ahí el relieve de los detalles de la máscara. La cara, hablando de la cara, tiene vamos a sacarle otra vez la cara, aquí. No sé si se llega a apreciar en el video, pero se ve como si detrás de la máscara estuviera abriendo la boca. Se ve ahí el detalle de los dientes. Voy a quitar acá este para que no haga ruido. Se ve como si tuviera la boca abierta porque se ven ahí algunos detalles de dientes. La pintura es bastante buena, no es solamente el blanco pálido, sino se ve ahí todo el wash que tiene. Los ojos, pues verde, fosforescente, contrastan muy, muy padre. Entonces, la parte del esculpido, por lo menos en la cabeza, está muy, muy bien. Ahorita le ponemos la cabeza. Después, la capa, pues también muy bien esculpida. Muchos pliegues, muchos dobleces. La pintura también tiene esta textura como si fuera de piel y toda la parte pintura, la parte sombreada, el gouache, pues muy, muy, muy padre. Se ve bastante realista, resalta mucho la parte del esculpido. Lo que yo siempre me he quejado, a lo mejor sí tienen los detalles de esculpido, pero si no se le aplica este tipo de sombreados, pues no resalta. Entonces así se ve mucho más padre, mucho más llamativo. El cuerpo, otra vez, todos los detalles del traje están esculpidos. La musculatura, de igual manera, está muy bien esculpida. Este detalle que el torso, bueno, ya lo hablamos en la parte de articulación. Las bandas con las púas también están muy bien esculpidas, bien pintadas. Las piernas, pues muy sencillo, pero por acá también, pues igual siendo de los 90, pues no podían faltar estas bolsitas en ningún traje noventero. Entonces, muy bien esculpido, muy bien pintado. Ahí se ven los botones en dorado. Los pies también se ven como si estuviera un pie humano detrás de algún tipo de membrana. Que es finalmente es lo que es el traje. Y otro punto que a mí me gustó también mucho fue el detalle del esculpido de las calaveras, tanto de las sombreras como del cinturón, el símbolo de Spawn, ahí está. Tienen ese acabado metálico como si tuviera un poco de óxido, tanto arriba como abajo. Las cadenas son cadenas de metal. Aquí las cadenas del pecho mucho más delgaditas que las que tienen en la parte del cinturón. Me hubiera gustado aquí también que las cadenas hubieran sido quizá está un poquito más delgaditas y más largas, ¿no? Que le colgaran más. Pero el efecto que tienen de óxido se ve bastante, bastante padre. Entonces, en cuestión del detalle de esculpido y de pintura, es el punto fuerte de la figura. La articulación es el punto más limitado. Otra vez, no quiero decir que sea el más malo, pero sí es el más limitado y lo limita el mismo diseño del personaje, ¿no? Que bueno, pues ahí no podíamos hacer nada, no podíamos esperar nada que hubiera algún compromiso de parte de McFarlane con su propia creación. Para hacer algunas comparativas de tamaño con otra figura de Todd McFarlane, McFarlane Toys, ahí el único multiverse que tengo, que es el Batman Flashpoint. Cuando hice la revisión de esta figura, mencioné que me gustaba, aparte de lo que me gusta del diseño, es precisamente los puntos que le hicieron en las puntas que le hicieron en la capa, muy parecido a lo que tiene Spawn. Entonces yo me refería a este, al Batman Spawn, Spawn Batman en su momento, y precisamente para eso quise comprar este, ¿no? Para poderlo poner junto a este, para de alguna manera tratar de recrear el crossover
clásico de Batman contra Spawn, en donde igual Batman le clava el batarán en la cabeza, que es uno de los extras de la versión moderna, me parece. Pero bueno, aquí haciendo una comparación de escalas entre uno y otro, vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en articulaciones, este Batman tiene doble punto de articulación en el hombro, en el codo, cosa que no tiene este. De ahí en fuera, pues es muy parecido al esquema de articulaciones. Este también está limitado en cuestión de la capa por los, por la, por el, por, porque le cubre los hombros. Pero en escala, pues se ve bastante bien, ¿no? Quizá el Spawn es un poquito más alto que el Batman, lo cual yo no tengo ningún tipo de problema. A mí me gusta cómo se ven con estos. Y finalmente, así es como los voy a poner a estos dos en mi display. Ahora, otra figura de la más genérica que podamos encontrar. Un cuerpo genérico de Marvel Legends, donde bueno, pues hay nada más para poder apreciar el tamaño, pues la diferencia de escalas, ¿no? Uno escala 1 a 12 aproximadamente, y este sería aproximadamente 1 a 10 quizá. Pero bueno, ahí podemos ver la diferencia de escalas, ¿no? Prácticamente le lleva lo que es la cabeza el Spawn. Y bueno, pues esta fue la revisión de la figura de McFarlane Toys de Spawn, la edición especial para la campaña de Kickstarter. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Otra vez cabe mencionar que yo no soy muy fan de McFarlane, no soy muy fan de Spawn, pero sí sé apreciar un juguete, un buen juguete, un juguete divertido, un juguete entretenido, y creo que este lo es, ¿no? Esta figura lo es. No es para nada la figura perfecta, no es para nada el juguete del año del 2020, como igual McFarlane nos quiso tomar el pelo haciendo ahí campañas con la Asociación del Juguete en Estados Unidos. Para nada es el juguete del año, para nada es la figura del 2020-2021, pero sí es una figura muy buena, considerando que son $40, mucho, muy superior a figuras del mismo precio que podemos encontrar en el mercado masivo. Y hablando de la conseguibilidad, pues he estado mencionando que fue especial de la campaña de Kickstarter. Ahorita es imposible conseguirla a ese precio de $40. Yo ya le perdí la pista, no le he seguido la pista en páginas como eBay, pero la última vez que lo vi estaba en $200. Esta versión, la versión clásica. Ojalá todos los que son fans de McFarlane hubieran podido tener la oportunidad de conseguir esta figura, porque creo que para esta figura es precisamente para ese tipo de personas, los fans de Spawn, los fans de McFarlane. Ahora que va a sacar ya su, va a empezar su línea de Spawn, seguramente va a lanzar un Spawn clásico. Vamos a ver cómo se compara con este Spawn, pero al momento creo que este es el Spawn definitivo en esta escala. No sé en realidad también si hayan manejado en otras escalas, aparte de las clásicas de 5 pulgadas, pero creo que este es el Spawn definitivo en esta escala. Y pues sí, una figura que ojalá todos los fans hubieran tenido la oportunidad de conseguir, porque creo que otra vez para ellos estaba dirigida esta figura, esta campaña. Sobre si el próximo proyecto de McFarlane en Kickstarter va a ser el Spawn medieval, ya anunciaron ahí, digamos, en la línea masiva, en la línea pública, no sé cómo llamarle, va a estar el Redeemer, el Pistolero y otras versiones con las que no estoy muy familiarizado. El Spawn medieval sí lo llegué a ver en cómics, sí llegué a leer algunos cómics donde aparecía esa versión de Spawn. Sobre si le entraría o no le entraría, solo si McFarlane promete que el proceso de envío va a ser diferente, porque sí fue, como les he comentado, una pesadilla, fue un cagadero. Pero creo que al final de cuentas no es que valga la pena, no es que se olvide todos los problemas que hubo en el proceso de envío. Pero pues sí quedo satisfecho con esta figura, ¿no? Como les comento, no sé cuántas veces ya he comentado, no soy fan de Spawn. Creo que esta es una versión clásica, una versión que se adapta a lo que yo llegué a leer y que finalmente se va a ver muy bien con el Batman Flashpoint, que es finalmente al que yo le tenía ganas para ponerlo al lado de este. Entonces, pues esta fue la revisión. Ojalá el video les haya parecido de alguna manera divertido, informativo. Divertido, informativo y útil, siempre se me olvidan los tres. Si es así, por favor regálenos un like, compartan, corran la voz, síganos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook. Nuestro podcast ya lo hemos abandonado, no sé si lo retomamos en alguna ocasión, pero pues síganos en nuestras plataformas. Esto fue la revisión del Spawn de McFarlane Toys, la revisión especial de Kickstarter. Sin más problemas, me despido, mi nombre es Medias, Gel Magios.